los años que le tocó jugar en México, seguro que el pensamiento y los años que jugó él allá le permitió o le permite hoy, cuando dirige a sus equipos, de darle el buen juego. Creo que tenemos jugadores muy inteligentes que comprendieron lo que quería Diego dentro del campo, líderes importantes como Saja y como Milito, fundamental que ellos llevaron la posta del equipo y en base a eso y al trabajo que le hemos dedicado en cancha, en corto plazo creo que hicimos un equipo muy competitivo. La metodología de trabajo nuestra por ahí es toda intensidad, toda velocidad. El jugador tiene que convivir con la velocidad todo el tiempo. Entonces como que es medio como que queda expuesto el jugador que no lo hace. Y acá en este grupo todo lo contrario. Es más, si yo te tengo que nombrar, hasta la gente que no está jugando hoy por hoy es la que más te tengo que resaltar en la intensidad y en la manera de trabajar. ¿Tuviste que trabajar algo distinto a lo que venías trabajando en otros planteles, con otros técnicos? Y algunas cosas sí, más que nada el tema de la salida de abajo con los pies, alguna que otra cosita táctica también, pero lo más importante fue la salida, ¿no? El jugador de fútbol tiene que escuchar que le digan lo que tiene que hacer, o sea, físicamente, tácticamente, técnicamente, todos le dicen, ¿no es cierto?, cómo tiene que descansar, cómo tiene que comer. Lo mío es totalmente diferente, yo los escucho y trabajo con lo que ellos me dicen. Prefiero perder con Independiente y pelear el campeonato. Prefiero perder con Independiente y pelear el campeonato. Nosotros estamos a muerte con Diego, lo respaldamos desde atrás y bueno, todo lo que diga él lo vamos a respetar y hoy en día vivimos un momento feliz, está dando lo otro. Lo querían matar. Porque ¿sabe qué pasa? Yo le digo a los jugadores, a los chicos, vayan preparándose psicológicamente para saber entender, ¿cómo decirte?, la sensibilidad del público argentino. Vos fuiste el ídolo durante todo, durante dos campañas, tres campañas, dijiste una palabrita además que se malinterpretó, te matan. Yo lo tomé como algo normal, como que obviamente no va a querer perder con Independiente. Lo dijo, si me toca perder con Independiente, pelearé el campeonato. Pero lo tomé de esa forma. Obviamente tuvo otra repercusión, que todos sabemos cuál es, pero con tranquilidad. Sabemos que hubo tormentas y lo bueno que cuando salís de la tormenta, ya después podés trabajar de otra forma. Fue un momento muy complicado para todo el cuerpo técnico. Creo que fue un antes y un después de haber perdido el Clásico. Saben todo lo que representa el Clásico para Avellaneda. Y bueno, estuvimos reunidos un montón de tiempo, hablamos qué era lo que teníamos que mejorar. Convencimos a los jugadores que estábamos por el camino indicado. Y de más ahí seguimos trabajando de la misma manera, no cambiamos nada. Y bueno, los jugadores creo que fueron los que pusieron la cara por nosotros dentro del campo y nos defendieron dentro del cilindro, así que creo que eso nos marcó, nos hizo crecer como cuerpo técnico y hoy en día vemos un presente muy bueno, ¿no? En un momento pensé que lo iban a seguir puteando y que se iba a ir Diego Coca, porque uno que maneja por ahí la piel de la popular, yo digo, se le está poniendo complicada la historia. Por ahí hay momentos de crisis y yo digo que las crisis son necesarias, ¿viste? Porque muchas veces vos decís, qué grupo bárbaro que somos, ¿no es cierto? No nos peleamos nunca, no discutimos nunca, no nos enojamos nunca. Y eso no es un buen grupo, ¿viste? El grupo es aquel que se dice las cosas y que se hace algo con las cosas que uno dice, ¿no es cierto? La gente obviamente va a pensar en el campeonato. La derrota con Independiente ya pasó a segundo plano. No repercutía. No porque es un arquero de muchísima experiencia, que haya pasado por cosas buenas y por cosas malas también como esta, y
Lo llevamos adelante con tranquilidad, trabajando de la misma forma que quizás trabajamos ahora estos últimos días, que las cosas le están saliendo de maravilla. Seba ya es algo especial, ¿viste? Ya es más serio, ¿viste? Otra cosa, no que, ¿cómo te puedo decir? Es más serio, el serio. Esto vale, 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 vale. Cantalo, Mirito, cantalo, cantalo. Yo creo que desde el primer día que vino Milito ya se transformó todo. Vino un referente que el club no lo tenía, un referente propio, uno que los hinchas tomaban como símbolo. Y los jugadores, eso me parece que se contagiaron de él y eso provocó un entusiasmo y unas ganas que quizás en otros planteles no estaba. Diego Milito fue la revelación de todos aquellos queridos jugadores que vinieron a terminar su carrera en Racing y lamentablemente no lo pudieron hacer con gloria. Él es generalmente el que pide trabajo de definición, teniendo su trayectoria, él pide trabajo, trabaja a la par del grupo, y bueno, y por eso es el referente y por eso es el ídolo de Racing. Diego es súper profesional, armamos con él un trabajo individualizado muy bueno. A Diego, ¿qué le falta? Ganar, qué sé yo, un campeonato de bolita. En Boca, el segundo partido, cuando teníamos 17 minutos y 17 minutos para jugar, nosotros ahí con ellos armamos una entrada en calor que la habíamos planificado y creo que bueno, nos dio resultado. Y en ese momento decidimos, aparte de todo lo que es lo grupal que nosotros teníamos, trabajar la definición. Teníamos en el tiempo que teníamos la mayor cantidad de goles posible. Entonces esa fue la temática de esa entrada en calor. Obviamente creo que el empujón anímico nos dio el partido de Boca, esos minutos que pudimos revertir el resultado y de ahí el equipo mostró otra faceta distinta dentro del campo y logramos ser homogéneos y ser muy contundentes arriba, ¿no? El partido con Boca, que fue algo atípico en 17, dos tiempos de 17 minutos, dar vuelta a un resultado, como venía Boca en ese momento con el Vasco en la Bombonera, hizo un clic anímico y futbolístico en el equipo que hizo que hoy nos encontremos donde estamos, ¿no? Tuve la suerte de estar en River, en Boca, Independiente y pasar por varios clásicos, pero el día del Racing River fue algo que te ponía la piel de gallina, sinceramente. Y eso fue una final impresionante. El estadio en 8 años nunca lo había visto así. El día que más gente lo había visto era con Belgrano, pero como había visitantes no era 100% de Racing, esta vez era 100% de Racing y una alegría enorme ya de por sí ganar un clásico y más estando puntero. Terrible lo que se vivió dentro del vestuario. No me asustan los desvíos, los puentes. Solo quiero seguir acercándome. Acercándome. Para mí sería, digamos, coronar mi carrera con algo tan deseado. Cuando hablo de un sueño, como dije antes, hablo un poco de esto. O sea, si bien por mi edad es normal que no me quede demasiado tiempo de fútbol, en el caso de lograr esto sería algo único para mí. Lo vivo de una manera muy particular porque nací en el club, porque sé lo que significa,
y cómo veo a la gente. Así que ojalá, Dios quiera, que entre todos le podamos dar una alegría.